No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero a todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, siento que he vuelto a empezar. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Nos encontramos en la emblemática casa de la familia Ortiz Cobos, un ícono de la cultura musical de Cuenca, de la región, ¿por qué no decir del país? Y vamos a compartir una conversación que seguramente será de interés para todos quienes siguen la carrera musical de Pedro Pedrosa Barquilla, un músico español que llegó a Cuenca para quedarse. No importa que esté próximo a regresar por vía aérea, obviamente, a su país, porque se quedará en el corazón de todos quienes hemos tenido la suerte de compartir su maestría como ejecutante de la guitarra, su hombría de bien, como se diría en el buen español. ¡Qué honor! Realmente dejas en nosotros un cariño que esperemos siga creciendo, porque seguramente volverás. ¿Eso está en tus planes? Sí, sí, sí. Me voy, pero me quedo. Me voy para volver, ¿no? Sí, porque este año ha sido inolvidable, como comentábamos antes.
y es un sentir, ¿no? Lo que decíamos antes de que en Cuenca se siente, la gente siente, ¿no? La cultura, pues yo siento que como si fuese de aquí. Entonces una parte de mí está aquí. Desde el primer día que vine aquí, llegué a Cuenca, yo sentí que quería estar aquí más tiempo. Y entonces este año ha sido ya un año que está muy bien, ¿no? Pero bueno, ahora debido a la pandemia y esta situación tan extraña que tenemos, ¿no? Pues bueno, hay que moverse, pero yo aquí tengo familia y muchos amigos y bueno, estoy feliz y es un honor estar con el maestro Carlos Freire. Esta versatilidad nace de tu necesidad de expresarte musicalmente. Eres como una esponja que asimilas mucho diversas influencias. Digamos que cuando uno se siente inquieto, ¿no? Pues conoces tu propia cultura, donde has nacido, pero ahora que tenemos esta suerte de las redes, ¿no? Y de internet, que yo creo que es una cosa con mucho futuro, ¿no? Ya de repente pues te interesas por un tipo de música que está muy lejos de tu país, ¿no? Y a mí me encanta el mundo. O sea, yo escucho una música y ya quiero investigar, quiero de dónde viene eso. He viajado a algunos países, no mucho tampoco, pero aquí vine hace 2 años y yo dije aquí, bueno, es muy fuerte todo lo que he sentido aquí. Tan intenso que decidí venirme aquí a vivir, a pedir un año sabático. ¿Qué opinas tú de la música ecuatoriana? ¿Hay mucho vínculo con lo europeo por la conquista? ¿Has encontrado elementos también propios, nuestros, que te parecen interesantes? ¿Cuál es tu percepción de la música del Ecuador? Porque es curioso que las culturas se han peleado, ¿no?, en el pasado, pero las músicas se acaban hermanando, ¿no?, en el mundo del arte. Entonces, yo aquí lo que me llamó mucho era cuando empecé a escuchar Los Pasillos, por ejemplo. Es como si yo fuese de aquí, o sea, yo digo, pero bueno, o sea, es una música que te toca directamente el corazón. Relacionarse aquí, conectarse con la música de aquí. Entonces, todo lo que he ido descubriendo, y luego después de este año de tocar con músicos de aquí, de escucharos a vosotros, ¿no?, que me encanta, o sea, me siento parte de Cuenca, ¿no?, y de la música de Ecuador, o sea, me siento acogidísimo aquí. Pero también he notado que tienes una gran cercanía con el blues. Con música de negros, norteamericanos, y con el jazz, y con el rock. Todo eso te enriquece como músico y como ser humano. Fíjate que venía del rock, como te contaba, venía un poco más del rock, pero luego empecé a escuchar flamenco por Camarón de la Isla de Camarón. Un día de repente escuchas eso y ¿cómo es posible que no haya escuchado antes, ¿no? Y ahí empecé a investigar de dónde venía el flamenco, ¿no? Y yo, qué interesante, ¿no? Al final todo viene de lo mismo, de un mestizaje, ¿sí? De una mezcla misteriosa de elementos que de repente hacen florecer un estilo nuevo. Y el flamenco me parece una música, pues eso, muy, muy apasionante, ¿no? Y de repente yo descubrí que era de mi país, ¿no? Y yo no he escuchado flamenco al principio. Se venía más de, claro, a través de los medios, pues escuchar rock, blues. Yo tenía mi grupo de rock and roll entre rejas, cuando estaba en el colegio. Y hacíamos rock and roll. Y luego ya pues empecé a meterme en música clásica, en flamenco. Y a partir de ahí el jazz me gusta mucho. Y el blues creo que es de las músicas que más me gusta. ¿Aprendiste también de una manera académica? ¿Estudiaste conservatorio? ¿La parte técnica? Tuve unos años de conservatorio. Y como 3 o 4 años de conservatorio. Y luego ya me cambié al flamenco y ya me busqué un profesor particular. Y entonces ya, luego volví a la clásica también y
y bueno, siempre, o sea, siempre he tenido profesores particulares de flamenco, de jazz, de clásica, incluso para presentarme a posiciones, ahí para ser profe, pues de repente me buscó ya de manera privada. O sea, digamos que la formación mía ha sido más de buscarte un profesor que te gusta y llamarme, oye, dame clase. Y de esa manera he aprendido, ¿no? Soy muy autodidacta en ese sentido. Cojo un poquito de aquí y de allá. Y ahora estoy aquí absorbiendo un poco la cultura de aquí. Pero yo creo que además el enriquecimiento con esta tradición oral de los flamencos, ¿no? Y ha dado características muy especiales. ¿El flamenco también puede ser bien estudiado académicamente o es más bien algo de una tradición oral, de una enseñanza más del contacto, de la imitación? Qué buena pregunta. Porque bien, yo creo que el flamenco viene del, como se dice, viene del pueblo, ¿no? Es una música de la calle, ¿no? Pero hoy en día, sin embargo, afortunadamente, se está metiendo en España en los conservatorios, ¿no? Para estudiarlo de una manera académica. Lo que pasa es que es verdad que es como la música de Latinoamérica, el sabor que tenéis aquí tocando la guitarra, los rasgueos que hacéis, ¿no? Eso, ¿cómo se aprende eso, ¿no? Si no es en una familia o... Yo, por ejemplo, me cuesta mucho el tocar flamenco, porque no tengo tradición flamenca en mi casa, entonces... Luego ves a un chavalín que se cría en una familia, un gitano ahí, por ejemplo, que ellos es parte de su cultura, ¿no? Y tú ves a un chavalín tocando a un guambra, como decías aquí, y hacen verdaderas virguerías, ¿no? Y tienen ese sabor que no se puede escribir en una partitura. Entonces, lo que hablábamos, ¿no? En el conservatorio te puede enseñar flamenco, pero ese saborcito, tienes que tener tú esa predisposición para intentar... A mí me cuesta muchísimo, o sea, yo... Tengo mucho respeto al flamenco porque yo conozco a gente que se dedica al flamenco y me parece dificilísima tocar la guitarra. Pero igual que aquí he visto tocar la guitarra clásica, y aquí un nivel de guitarra clásica, aquí en Loja, Nelson González, le saludo de aquí, Nelson, otro ñaño de aquí, pedazo de guitarrista, impresionante cómo toca ese chaval. Y aquí, pues, yo qué sé, Iván, Narváez, David, Darío, el desaparecido Darío Torres, que tuve la suerte de tocar con él. Y fue una experiencia inolvidable, o sea, aquí hay un nivel de guitarrístico que es brutal. Y aquí en Cuenca, realmente la guitarra ha tenido un gran desarrollo, tanto en el ámbito compositivo, de ejecución, y en el Azuay, por el tema, en nuestra provincia, por el tema de San Bartolo. Es muy interesante el investigar estos temas, porque nos van a ayudar a explicar lo que tú dices. ¿Por qué en Cuenca hay una tradición de muchas generaciones alrededor de la guitarra? No solo de la guitarra popular, sino también de la guitarra académica. Y ahora tenemos estupendos guitarristas de rock, de jazz, etc. Bueno, en todas partes encontramos ahora grandes músicos. Pero es interesante destacar esto de Cuenca y que tú lo hayas notado. Sí, aquí hay mucho nivel, mucho nivel. O sea... Yo he alucinado con los guitarristas de aquí. Y además con la dedicación, la de horas que le echan, ¿no? Estos que te nombraba antes y muchos que no quiero nombrar porque he tenido la suerte de conocer a muchos, ¿no? Que ahora son panas, ¿no? Y oye, hay una dedicación y
estudian mucho. O sea, yo cuando veo a esa gente tocar, yo digo, oye, yo nunca he estudiado la guitarra así tanto, yo soy un poco más, porque se me da bien, entre comillas, con humildad, pero, y entonces, bueno, saco una melodía. Yo soy más apasionado, más que dedicado a nivel profesional, como más apasionado, ¿no? Pero aquí hay una dedicación brutal a la guitarra completamente, que es lo que yo conozco. Ha tocado vivir una difícil etapa en Cuenca, justo la pandemia. Este confinamiento al que hemos estado y estamos sometidos por el COVID, por este virus que ha venido a cambiar la realidad de todo el planeta. Las redes sociales, las plataformas virtuales, han demostrado su eficacia para unirnos, para darnos momentos, por lo menos, de esparcimiento, una especie de terapia. Porque la música también sana. Porque la música es un lenguaje, como hemos dicho, un lenguaje universal, que tiene esa capacidad de acceder a lo más profundo de nuestro sentir, de nuestra sensibilidad. En España, la musicoterapia es una disciplina bastante conocida, apreciada y que se estudia a nivel universitario. Sí. Cuéntanos algo de la musicoterapia. Tú has tenido también experiencias al respecto. Tuve una experiencia. Sé que empezó, me acordé, en Vitoria. No recuerdo bien el nombre de... Porque yo tenía un libro que era, si no recuerdo mal, Compendio de Musicoterapia. Uh-huh. Y allí en el País Vasco empezó un poco... Tampoco soy un experto en eso, pero ahora sé que en Madrid, por ejemplo, hay máster de musicoterapia y en diferentes sitios, ¿no? En Salamanca, y yo tuve la suerte de hacer un cursito, digamos así, de un mes, y creo que es una disciplina que tiene mucho futuro, ¿no? Pero mi experiencia fue dura. Yo, porque hice un curso y tal, y hicimos unas prácticas. Entonces, imagínate, llegamos a un hospital y fuimos al sitio donde estaban los pacientes, un poco en las últimas, en todas circunstancias, ¿no? Cuidados paliativos, gente ya que estaba un poco
desechada, qué palabra más dura, ¿no? Pero gente que tenía la muerte cerca, ¿no? Entonces yo recuerdo esa experiencia para mí como muy dura porque no estaba preparado para... Sin embargo, cogí mi guitarra con mi profesora y tal, 4 o 5, y entramos en diferentes habitaciones del hospital. Unos querían que cantásemos, otros no, lógicamente, hay que respetarlo, ¿no? Pero fue una experiencia dura para mí porque yo recuerdo entrar allí y bueno, pues tienes que empatizar, no es solo música, sino empatizar con el paciente y claro, imagínate, después de una mañana entera allí cantando a unos sí, a otros no, dando abrazos a gente que lo estaba pasando realmente mal. Yo cuando salí de allí, me pegué como 2 o 3 horas llorando. O sea, y dije, bueno, poco a poco. Pero fue una experiencia que no olvidaré, ¿no? Y lo que he tratado es de aplicar, de llevarlo a mi campo. Yo soy educador, soy profesor, y llevar esa experiencia a los chavales, ¿no? Y tocar la sensibilidad de los chavales a través de la música. Cosa que llamé música alma, que era música calma el alma. Entonces yo le ponía a los guambras, los guambras son adolescentes, ¿no? Aquí, ¿no? Y les ponía una musiquita y les decía que ellos escribiesen lo que sentían. Intentaba apelar a su sensibilidad, llevarles un ambiente de recogimiento, de intimidad. Les ponía un poema en la pizarra y me empecé a llevar una sorpresa muy grata de gente, de alumnos que escribían cosas que yo recuerdo leerlas en mi casa y decir, pero bueno, ¿esto qué es? Chavales que incluso suspendían las materias, pero de repente, si tú le das un espacio a un adolescente para que él se exprese libremente, ¿no? De repente te sorprende. Porque yo recuerdo a veces que sonaba la campana del recreo y había chavales que seguían escribiendo y no querían que se acabase la actividad porque habían conectado con su interior y de repente te empezaban a contar cosas y a decirte cosas que sentían y entonces descubrí que eso era algo poderoso, ¿no? La educación. No, tenemos que dejar que ellos saquen sus propias motivaciones, que encuentren lo que realmente ellos quieren hacer. No solo que nosotros les digamos, oye, tal, por supuesto que tiene que haber una estructura, ¿no? Pero cuando tú le abres el corazón a un adolescente, te lleva sorpresas muy, muy gratas, ¿no? Y no digo que lo otro esté mal, ni mucho menos, ¿no? O sea, pero sí que se podría ampliar un poco, ¿no? la educación y hacer una especie de educación emocional donde haya todo, porque yo creo que esto no solo es de música, ¿no? Sino que en historia, en literatura, ¿cómo no vas a tocar el corazón a un chaval con la literatura? ¿Por qué no con las matemáticas? Pero algo que me llama la atención y me motiva mucho es la posibilidad de ahora utilizar este tipo de medios virtuales. Nosotros nos dedicamos a la enseñanza y como que no dimensionábamos las posibilidades que nos brindan todas estas plataformas, ¿no es cierto? Me parece tan importante que Almacenes del Surtido, que es una institución posicionada en el imaginario de la cuencanidad, ¿no es cierto?, en el ámbito de la música, está permitiendo que intérpretes, que compositores puedan salir al aire a través de sus conciertos, que ahora podamos conversar contigo. Y realmente creo que por ahí se nos están abriendo nuevas posibilidades. ¿Tú crees que siempre será importante el contacto físico, la cercanía del intérprete con el público,
¿O podríamos buscar algún mecanismo para lograr que estas nuevas opciones se vayan haciendo más asequibles, un poco más coloquiales? Porque a veces como que marca una distancia, ¿no es cierto? Claro, claro. Detrás de la pantalla, con los audífonos. Sí, 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 sí. ¿Crees tú que esto pueda ir creciendo, mejorando, como para que pueda ser una herramienta eficaz para compartir nuestros sentires a través de la música, para poder compartir? Para hermanarse, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que hay muchas posibilidades con internet y en el fondo, sí, ahora mismo nos está grabando con cámaras, ¿no? Y eso lo puede ver alguien en otro día, ¿no? O sea, es decir, que y le está llegando nuestra conversación, nuestra presencia, ¿no? O sea, eso es una gran ventaja que antes no se tenía, ¿no? Entonces, y alguien se puede emocionar escuchándonos o inspirarse. Y ahora mismo no está aquí presente, pero nos ve otro día y dice, oye, qué interesante lo que están comentando. Entonces yo creo que hay muchas posibilidades. Y quizás esta pandemia y tal ha puesto de relieve que podemos estar más conectados, ¿no? Nosotros estamos felices de haber compartido contigo esta conversación. Esperemos vernos pronto, sí. No solo por las redes, porque seguramente estaremos en contacto, pero que retornes a Cuenca. Sí. Una ciudad que, como tú lo has dicho, yo lo ratifico, y creo que toda la gente que hemos tenido el gusto de vivir en esta ciudad, mejor aún de ser nativos de aquí, Cuencanos. Cuencano de ley. Sí, una ciudad maravillosa para el arte, la cultura. Maravilloso. Y felicitaciones al surtido, a este almacén emblemático de Cuenca, por la iniciativa que llena expectativas, y en estas etapas difíciles que estamos viviendo por la pandemia, resultan un paliativo. Gracias, Pedro. Muchas gracias, de corazón. Maestro Carlos Freire. Un gusto, Pedro. Gracias.